construint aquesta desitjada meta i finalment ho va aconseguir 10 anys després. Concretament, als 25 anys, la van telefonar de l'agència de comunicació d'aquest cantant tan conegut nacional i internacionalment i va complir el seu somni. I avui està així amb nosaltres, a la Mar Salà, perquè demà presenta un llibre, el seu primer llibre que acaba d'escriure, es diu Un cafè con Chan. Ella, després d'estar treballant amb ell, ha dedicat la seva carrera professional a formar des del punt de vista de la marca personal. Així que anem a donar-li la benvinguda a Ami, bon dia. Ami, bon dia, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. Bueno, antes de empezar a hablar de tu libro, que aparte es la primera parte, valga la redundancia, sí, de este libro, me gustaría que contaras a los espectadores cómo fue ese proceso desde los 15 años hasta que llegas y recibes esa llamada de la agencia de comunicación para trabajar con ellos y luego finalmente ser la responsable de comunicación en América, en Europa, bueno. Sí, pues bueno, realmente fue un camino de 10 años, porque yo empecé eso pues muy joven, con 15 años, y bueno, como normalmente cuando a uno le empieza a gustar la música y algún cantante en especial, y pues nada, era de las que iba a todos los conciertos. Yo, como te comentas, soy de Valencia, o sea que iba aquí a la Plaza de Toros, tenía toda la habitación llena de pósters. Seguramente y tal. Que alguna vez coincidimos, porque yo una con 15 años fui, porque tenía una amiga mía que era súper fan de Alejandro, y una vez fui ahí a dormir allí y dije esto. Bueno, es muy duro. Sí. Pero bueno, a ti te dio resultado. A mí, el caso es que yo ya desde bien temprano tenía claro que yo lo que quería era no tener ese rol de fan, sino que me apetecía poder trabajar con él y conocer ese mundo y compartir más ese día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquel momento tampoco, yo estudié periodismo también porque me pareció una carrera, aparte que me gustaba por ese lado humano que tiene, también porque te permite pues eso, acceder al mundo de la cultura, conocer personas interesantes, ¿no? Y cuando lo terminé ya empecé como podía a meterme en cosas de música, me relacionaba con gente de música, estuve en el Viña Rock trabajando, que era una promotora aquí de Valencia, pero no había en ese momento tampoco ningún posgrado para estudiar que pudieras como especializarte. Pero cuando por fin surgió, yo ya tendría 24 años, la primera promoción, me fui a Barcelona, que era donde se hacía, lo estudié y cuando terminó el posgrado te daban la posibilidad de hacer prácticas. Yo llevaba desde los 17 años más o menos tirando todos los años, pues dos o tres currículums al año a esta oficina de management de Alejandro Sanz y bueno, obviamente no me respondían, pero yo no decaía. Entonces cuando hice este posgrado dije, bueno, pues esta es la mía, de con la excusa de las prácticas vamos a volver a tirar. Y bueno, lo tiré, no pasaba nada y hubo un día que... ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú tiras el currículum cuando acabas ese posgrado hasta que te llaman? Pues tampoco mucho, 15 días, ¿vale? Más o menos. ¿Ah? Sí, la última vez que tiré el currículum. Pero yo dije, venga, tenía que ir a Madrid por unos motivos y digo, voy a probar a llevarlo en mano. Bueno, pues justo cuando estaba en la boca de metro de Arturo Soria, que es la más cercana a esta oficina, me suena el teléfono. Veo el 91, digo, uy, de Madrid, lo cojo. Y me dice, mira, ¿eres Ami, bon día? Digo, sí, soy yo. Te llamamos de RLM, que era la oficina, es la oficina de él. Mira, es que hemos recibido tu currículum. Dice, bueno, es que tenemos una pila de currículums tuyos y la verdad ya nos tenemos curiosidad de ver, no sabemos si te gustaría que te hiciéramos, ¿sabes?, una entrevista, tal. Y digo, bueno, no os lo vais a creer porque es que estoy a 3 minutos de la oficina. Y bueno, ese día me hicieron la entrevista y ese día empecé en prácticas y bueno, después ya pues asistente de promoción, jefe de producto de Grupos Nobeles, hasta que bueno, en mitad de la gira El Tren de los Momentos hubo un cambio inesperado. La persona que llevaba la prensa no podía hacerse cargo de ella y es lo que dicen de estar en el momento y en el lugar y decían, ellos no sabían mi historia, pero decían, mira, con el entusiasmo que tienes, creemos que aunque no tienes la experiencia todavía, pues bueno, creemos que lo puedes hacer bien y bueno, y así fue. Y estuviste 4 años, ¿no? Sí. Compartiendo pues, todas las giras de Alejandro Sanz, no solamente en España, sino también en América. Eso es. Y bueno, ¿tú crees en la suerte o crees que hay que lucharla, hay que buscarla? Obviamente creo en la segunda parte porque también es mi historia. Pienso que la suerte es algo que tú te vas buscando,
porque al final fue un camino de 10 años, como te estaba contando, donde siempre yo tenía muy claro cuál era mi objetivo y todos los pasos al final pues iban dirigidos a eso. Aunque... ¿Pero era Alejandro Sanz o era a llevar un departamento de comunicación musical? Era Alejandro Sanz, ¿no? Sí, la meta. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, pues ya te digo, tenía todos los pósters suyos, o sea que es algo que lo llevaba dentro, ¿no? Y efectivamente, pues es lo que te digo, yo creo que cuando al final una persona comunica con todos los poros de la piel que quiere algo, pues al final te llega la oportunidad y tienes que estar, pues eso, avispado para cogerlo, y yo creo que al final pues es un poco, es lo que pasó y en lo que creo. En lo que crees, lo que defiendes y lo que cuentas en este libro, ¿no? En la segunda parte, ¿no? Estamos. Porque vamos a centrarnos un poco en esa formación y esa defensa que tienes incansable de la marca personal, ¿no? Qué importante es hoy en día tener esa marca. Sí, realmente creo en la marca personal por dos razones. Por un lado, porque realmente en la industria de la música no se llama marca personal, pero desde siempre, de hecho gran parte de mi trabajo cuidaba precisamente en esa marca, en esa huella, ese recuerdo que la gente tenía de Alejandro Sanz fuera positivo. Entonces, ¿por qué no? Si eso se lo utiliza un artista, ¿por qué no lo podemos utilizar cada uno de nosotros para dejar una huella positiva en los demás y que eso nos ayude a diferenciarnos y a convertirnos en la opción elegida cuando haya una selección de cualquier tipo? Y en segundo lugar, porque lo he vivido, creo que los sueños se pueden construir paso a paso, es decir, si tú tienes una gran meta, dividirla en pequeñas metas, que en eso consiste un poco las fases de la marca personal. Primero, tener claro quién eres tú, cuáles son tus habilidades, tu valor diferencial, y en segundo lugar, bueno, el segundo lugar sería la estrategia, es decir, si quiero llegar aquí, pues eso, como te estaba diciendo, qué pasos debo de hacer. Y en tercer lugar, aprender a comunicarlo, porque está claro que puede ser muy bueno en lo tuyo, pero si no sabes llegar a tu público, y hoy en día tenemos dos canales, toda la parte online y luego el cara a cara, lenguaje no verbal, todo eso, si todo eso da un lenguaje, ¿sabes? Pues eso es coherente, al final calas en la gente y el recuerdo que dejas es positivo y ayuda, como estábamos diciendo, a alcanzar las metas. Y eso se puede trabajar porque hay gente que lo tiene de forma innata y hay gente que no, que es muy tímida, que le cuesta muchísimo venderse, porque al fin y al cabo es venderte. ¿Eso se puede trabajar? Sí, totalmente. También te voy a decir una cosa, porque es verdad que hay una parte que, o sea, muchas personas cuando hablan de marca personal efectivamente hablan de venderse, y yo huyo un poco de este concepto porque creo que es algo como mucho más global, nace de ti, de tu esencia, para simplemente dejar esa huella tuya en el mundo, o sea, basada en la honestidad. Entonces, cuando hablas de vender parece como que siempre puedas exagerar o incluso manipular. En este caso yo creo que se puede trabajar primero a través del autoconocimiento, pues hoy en día ya se ha investigado mucho sobre el tema de inteligencia emocional, coaching, todo esto, hay muchos ejercicios que ayudan precisamente a que uno descubra cuáles son sus talentos. Todos tenemos algo que nos hace diferente, y eso es lo importante que hay que descubrir, porque además nos va a hacer felices. Si hacemos eso en lo que somos buenos, nos gusta, pues obviamente estaremos en equilibrio. Y luego aprender a comunicar, pues aprender a hablar en público, a lenguaje no verbal y a comunicar en redes sociales, pues al final todo se puede aprender, requiere tiempo, no es fácil, y esfuerzo, pero claro que se puede aprender. Porque tú bien dices que con esa marca personal lo que pretendes es mostrar esa parte diferente, ¿no? Que te hace diferente al resto. Y bueno, porque llega un momento que en el mundo de la música, del espectáculo, pues que hay gente con muchísimo talento y que puedes equipararlos, que todos son iguales, ¿no? ¿Qué me ofrece este? ¿Cuál es el valor añadido de esta persona, ¿no? Bueno, presentas tu libro mañana, ¿no? En Valencia, en una librería de Valencia, en la calle Sátiva, y coincide precisamente con el concierto que va a hacer mañana Alejandro Sanz en la Plaza de Toros de Valencia. ¿Le vas a seguir en todas las giras presentando el libro? ¿Habéis hecho un acuerdo? ¿Cómo es eso? No, realmente fue algo que propusieron hacerlo ese día, y está enfrente, porque esta librería está justo enfrente de la Plaza de Toros, y bueno, ¿por qué no sentir esa energía, sabes, de Alejandro, que al final es una persona que, bueno, ha marcado mi vida de una manera muy especial, y bueno, y ha sido así, es el único sitio donde va a coincidir. En Madrid pues es otro día, el 22 de octubre, pero bueno, aquí en Valencia va a ser muy especial porque es mi tierra, porque tengo a Alejandro, donde mi primer concierto de Alejandro fue en la Plaza de Toros de Valencia. Y bueno, pues con muchas ganas, la verdad. ¿Cuál es la relación que tienes ahora con Alejandro? Bueno, a ver, yo desde que lo dejé, dejé de trabajar allí, pues la única relación que puedo mantener es Navidades, cumpleaños,
Sí que es verdad que cuando está de gira normalmente siempre entro a saludarle en alguna de las veces. Mañana lo verás segurísimo, ¿no? No, porque mañana es un mal día, pero lo vi en Benidorm. Lo vi y le di el libro y estuvimos hablando y tal. Mañana es que, claro, yo voy a estar bastante... Si puedo, iré a, ¿sabes?, al concierto, pero no, no, ya veremos a ver qué pasa. Bueno, a mí me genera curiosidad saber quién es Chan. Un café con Chan. Sí. ¿Quién es Chan? Chan es Alejandro Sanz. Es el nombre de la intimidad. Sí. Le llaman así, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Bueno, ¿es la primera vez que estrenas el libro aquí? O sea, que lo presentas aquí, es en Valencia, ¿no? Lo haces sí, sí. aquí. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo está recibiendo el público? Porque estás en las redes sociales. Sí. ¿Qué opiniones recibes de la gente? La verdad es que, bueno, estoy muy contenta porque nunca sabes cuando has escrito algo así, yo que es la primera vez que lo hago. Y también había una cosa que a mí me frenaba mucho y es que está escrito en primera persona, es muy personal, al final es como un diario. Esa primera parte, la segunda ya es más didáctica, pero esa primera parte pues es que al final te desnudas de una manera que te sientes muy expuesto. Y bueno, y eso, no sabía muy bien la reacción y la verdad es que todo lo que estoy recibiendo pues es muy, muy positivo. Empatizo por un lado, obviamente, con todas las personas que son seguidoras de Alejandro, pero ya no solo con él, porque el libro abarca mucho más. Al final con la gente que está formando, o sea, tema educativo, de la universidad, tal, porque... Personal branding también es algo que es muy pionero y también el enfoque que le doy, como te estaba comentando antes, es holístico, que es pues eso de tratar desde dentro hacia afuera a la persona. Y entonces también el enfoque ese también está gustando a las personas más, sabes, del ámbito más académico. Entonces, bueno, pues disfrutando mucho, todo lo que me está viniendo es nuevo para mí y bueno, y muy enriquecedor, la verdad. Bueno, mucha gente en casa me imagine que se estará preguntando de, bueno, está trabajando con Alejandro Sanz, ha conseguido su sueño, pero de repente a los 4 años dice, hasta aquí, hasta aquí, este sueño ya lo he cumplido y ahora vas a por otro. Sí. Y estás en este, ¿no? Justo. Realmente, lo que pasó con Alejandro Sanz era que llegó un momento en que llevaba una vida de estar siempre con una maleta a cuestas, viajando, vida personal cero. Y con mucha pena y con lágrimas en los ojos, porque realmente cuando tienes un sueño que has perseguido tanto tiempo, el momento que... Pero que también dices, bueno, es que yo también quiero tener una vida. Cuando empezaste dijiste, bueno, pues yo aquí sí funciona. Toda la vida. Totalmente, aparte que iba muy bien y que estábamos muy a gusto, pero claro, también hay un momento de la vida que te planteas decir, bueno... voy a estar siempre con una maleta, prioridad, ¿no? Claro. Pero me quedé un poco desubicada. Y eso también hablo en el libro de la importancia también de saber renovar los sueños. No quedarse estancada, porque a veces un sueño puede ser lo contrario si no aprendes a cómo reorientarlo. Entonces, precisamente, esta experiencia lo que a mí me sirvió es para, bueno, pues creer totalmente que podemos conseguir aquello que nos, en lo que creemos o en lo que realmente nos apasiona y dirigirlo a, en este caso, a la marca personal, para que las personas puedan, pues eso, conocerse a sí misma, descubrir, como estábamos diciendo, todo su potencial y aprender a comunicarlo. Y aparte hice el doctorado, entonces fue una unión, fue de comunicación, entonces he unido esa parte de comunicación con mi propia experiencia y bueno, y el resultado pues es un café con Chan. Y cuando decides dejarte el gabinete de prensa de Alejandro Sanz, ¿ya tenías claro qué es lo que querías hacer? ¿Querías dedicarte a la docencia? O primero, te fuiste de viaje, ¿no? Te fuiste a una ONG, estuviste allí 2 años, y ahí es cuando realmente yo creo que te diste cuenta que lo que querías era enfocar tu vida a la docencia, ¿no? Sí. ¿Fue allí? Sí, justo. Lo que me pasó es que estaba muy perdida, como te estaba comentando, me lo dejé así de golpe, y bueno, pues necesitaba un poco de humanidad. No porque no lo haya con los artistas, pero esa vida tan rápida de no parar, de estar siempre, ¿sabes? Eso, pues con el móvil a cuestas y tal, y entonces la forma de parar pues fue eso, me fui, estudié un máster de cooperación y con ello sí, y con ello me metí en una ONG y estuve buscando, bueno, pues estuve en proyectos sociales en algunos países de, bueno, estuve en varios sitios, en India, Nepal, en algunos sitios también de América Latina, pues eso, un par de años, y ahí pues bueno, también empezó a gestarse el tema de la tesis doctoral, que me gustaba la docencia, sobre todo tipo universitaria, tema de emprendimiento, de emprendimiento. Y ahora, pues eso, ¿cómo que yo quería juntar toda esa experiencia que había vivido en la música, que al final es cumplir un sueño, y animar a otras personas de alguna manera a también lograrlo,
que algo que creo, aparte del tema de la marca personal, creo que hoy en día con este cambio que está habiendo en la educación y en el mundo, creo que es básico, porque ya no hay que estudiar, pues como hacíamos en nuestra época, memorizar. Hay que estar preparado a pues, inteligencia emocional, adaptabilidad, estar razonar todo eso y ir descubriéndose uno mismo para saber hacia dónde quieres ir. Y un poco yo creo que, bueno, pues cuando encontré este tema del personal branding, que era algo pionero todavía aquí en España, dije, esto es lo mío. Y así fue un poco. Y ahora estoy en ello. Y ahora estás en ello. Sí. Bueno, pues a mí buen día. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Recordé a nuestros espectadores un café con Chan, cómo cumplir sueños con personal branding, así el tienen. De Mal presentará en una librería davant de la plaza de Bosch de València, que coincidís amb el concert d'Alejandro Sanz. Per tant, m'imagino que tindràs molts seguidores, com bé comentaves, d'Alejandro i gent pues, que li agrada el món del personal branding, que estarà segur que encantat d'escoltar-te en esta presentació. Moltíssimes gràcies per estar aquí, Ami, gràcies. Moltes gràcies. I nosaltres continuem amb bones notícies, perquè també l'Ajuntament de València ha creat 600 espais per aparcar les bicis. Ara ja no se podran aparcar ni en un arbre ni en una farola. D'aquesta manera, el que vol l'Ajuntament és fomentar l'ús d'aquest mitjà de transport. Esta imatge podria desaparèixer de València en no molt de temps. I és que l'Ajuntament, conscient de l'ús cada vegada major de la bicicleta, està instal·lant més aparcabicis per tota la ciutat. En total, més de 600 espais reservats per a aquest mitjà de transport, que són més que benvinguts pels usuaris. Pues la decisión correcta, porque cada vez somos más los que vamos en bicicleta y antes nos veíamos abocados pues o bien a candarlas en árboles, farolas, bancos, con lo que también molestábamos a viandantes. Fenomenal. De hecho, justo hoy he tenido un problema con un policía que no me dejaba aparcar en una señal de tráfico. Me parece muy bien porque así tiene facilidad de traer tu bici y aparcarla donde quiere y así no tiene el peligro que te la roben, la puede dejar con más tranquilidad. De esta manera es pretén suplir una manca que ya había en molts barris de la ciutat i pels que cada vegada circulen més ciclistes. En diferents barris, en llocs emblemàtics, simbòlics, com pot ser la façana de l'Ajuntament o així l'edifici de Tabacalera, i